Bueno, hoy estamos homenajeando y reconociendo, honrando a nuestros mayores en este día tan especial en el que además reconocemos a 8 mayores, mujeres centenarias, en el caso incluso de una de ellas, de Mariquilla, ya son 5 años consecutivos los que va a subir al escenario, y también a los voluntarios que trabajan para ese envejecimiento activo de nuestros mayores. Yo creo que una sociedad que piense en el futuro siempre tiene que tener en cuenta a nuestros antepasados, su experiencia, su sabiduría, su paciencia, los valores y sobre todo el camino que han iniciado y que nos han dejado, ¿no? Gracias a ello vivimos en una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, ¿no? Y queremos que hoy sea su día, un día en el que ya celebramos que cada vez que cumplen años están más jóvenes, si es que envejecen de una manera muy activa, así que creo que es muy bonito tenerles en cuenta y aprender de ellos. Es que tenemos mucha gente centenaria, yo te lo digo porque tengo 3 hermanos ya que están casi llegando a ellos. Yo todavía tengo 83, pero tengo 3 hermanos que van cerca de los 100, y hay mucha gente más de la que nos imaginamos nosotros. Y a mí me preguntaban también esta mañana sobre cómo estamos los mayores. Digo, es que los mayores estamos de salud mejor que los jóvenes, que no tenemos nada, apenas tomamos pastillas. Hay mucha gente que toma muchas pastillas, pero hay muchos que no tomamos casi nada. Entonces, lo que viene de atrás está bien. Y se lo venía diciendo yo al taxista que me ha traído. Digo, es un antes y un después desde que empezamos la gimnasia. Un antes y un después. Así que, para adelante. Y cuidaros vosotros. Nosotros ya nos cuidamos.